Hola, bienvenidos a una clase súper fácil. Soy la profe Adriana y les doy la bienvenida a uno más de mis videos. El tema del día de hoy es el cuento. Vamos a aprender todo sobre este. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Un ejemplo es el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Los cuentos se clasifican en populares y literarios. Los cuentos populares son narraciones tradicionales que se transmiten de forma oral. Se presentan en múltiples versiones y sus autores son anónimos. Los cuentos literarios son narraciones concebidas y transmitidas mediante la escritura. Sus autores son conocidos y el texto se presenta en una sola versión. Los elementos del cuento son los personajes, el tiempo y el ambiente. Veamos los personajes. Son los participantes del cuento, personas, animales, objetos o plantas. Se agrupan en principales y secundarios. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, los personajes son los tres cerditos y el lobo feroz. Veamos qué es el tiempo. Es el momento en el que se desarrollan las acciones, puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro, en el día o la noche. El ambiente es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se da a conocer al inicio del cuento. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace o final de la historia. El inicio es la primera parte del cuento. Nos da a conocer los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. Por ejemplo, érase una vez tres hermanos cerditos que vivían muy felices cerca del bosque. Un día cada uno decidió construir su propia casa. Ahora veamos qué es el nudo. Es la parte más larga del cuento, donde se presenta el problema o conflicto que los personajes deben resolver. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, después de que cada uno construye su casa, el lobo empieza a perseguirlos. Sopla y sopla muy fuerte hasta que logra derribar la casa de heno. Este cerdito corre asustado a refugiarse en la casa de madera que también es derribada por el lobo. Los dos cerditos corren asustados a refugiarse en la casa de su otro hermano. Veamos ahora qué es el desenlace. Es la última parte del cuento donde se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelve a estar tranquila. Veamos cuál es el desenlace en el cuento Los Tres Cerditos. El lobo, al igual que en las anteriores casas, decide soplar y soplar muy fuerte, pero se da cuenta que esta casa es súper resistente, así que decide ingresar por la chimenea. Allí, sin darse cuenta de la trampa, cae en una olla de agua caliente. El lobo, adolorido, sale corriendo y nunca más vuelve a molestar a los tres cerditos. Estos viven felices para siempre. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido una clase súper fácil. Hasta la próxima.